Buenas tardes a todos los que están conectados ahora. Son las 5 y 18 de la tarde en esta primera cátedra Álvaro Cepeda Zamudio CACS. Llegamos a nuestra última charla del día. Gracias a todos los que se han conectado, a todos los que se han conectado desde esta mañana, desde las 9:30, cuando abrimos con una conferencia interesantísima a cargo de la doctora Catalina Quesada Gómez de la Universidad de Miami, que se tituló El Caribe a Flora. La obra del Caribe en la obra de Álvaro Cepeda Zamudio. Como saben, y los que no, y se estén conectando apenas ahora, estamos hoy en un día de celebración, análisis y depuración de todo lo que tiene que ver con el enorme, enorme legado que deja Álvaro Cepeda Zamudio. Un legado muchas veces malentendido, otras veces celebrado, pero en cualquier caso fundamental para entender lo que nos hace caribes, lo que nos hace nosotros, esta construcción de identidad que tanto nos acoge día a día, especialmente ahora, una voz como la de Álvaro Cepeda Zamudio, lo que hizo hace 60 años. Estamos hoy cerrando este ciclo de la cátedra, que esperamos sea la primera de muchísimas, y como he venido diciendo a lo largo del día, esto solamente Álvaro Cepeda es un pretexto, porque es una persona tan universal, tan multifuncional en sus capacidades, que lo que nos da es una excusa para hablar de muchísimas cosas que tengan que ver con el Caribe, con esa conexión a lo cultural, a lo social, a lo académico, a lo político. Vamos a cerrar hoy con una charla que realmente a mí, como director de Arte y Cultura de la Universidad del Norte, me causa muchísimo honor. Se llama Los años de aprendizaje, a partir de un libro que estamos lanzando desde la editorial Uninorte, y hoy vamos a contar con la presencia de Tita de Cepeda, con Julio Lasiregui, Farideh Lugo, que son personas y fueron personas fundamentales en este libro que vamos a lanzar y que va a estar ya disponible en PDF, así como está el otro libro genial de Álvaro Cepeda, se llama Providencia y otros textos. Todo eso lo pueden conseguir en la página web de la editorial. No quiero alargarme mucho más. Les quiero dar las gracias infinitas por conectarse, por escogernos. Sabemos que tienen muchas opciones, no lo tomamos a ligera, es una responsabilidad enorme para nosotros. Lo repito siempre, espero que estemos llegándole a ustedes con contenido relevante y que de aquí salgan con más preguntas, más curiosidades, más ganas de discernir, debatir, cuestionar y analizar. Porque eso era la figura de Álvaro Cepeda Zamudio, y todo con un toque, por supuesto, necesario y saludable de mamadera y gallo. Entonces, sin más, le quiero dar la bienvenida y paso al rector Adolfo Meisel, artífice y una de las personas que nos permite hacer toda esta vaina. Nuestro rector Adolfo Meisel Roca, muchísimas gracias por estar con nosotros. Él va a dar unas palabras de bienvenida. El piso es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Tony. Es un placer estar aquí, inaugurar esta primera, bueno, hablar, dar un saludo más bien en esta primera cátedra Álvaro Cepeda Zamudio. Álvaro Cepeda Zamudio, pues, era un genio polifacético. Algunos pensarán que era demasiado talentoso para su propio bien. Como todo lo que hacía era, digamos, tan destacado, pues se desbordó en muchas cosas. Lo que pasa es que, pues, infortunadamente, la vida de él fue corta, porque más bien tuvo una vida de una inmensa productividad en todos los campos que cometió, que los hacía bien, maravillosamente bien. Pero yo voy a resumirlo, digamos, siempre sentí una admiración por él, por supuesto, por lo que significa para la literatura del Caribe, para la literatura de Colombia, para el boom, como uno de sus de sus artífices, Álvaro Cepeda Zamudio representa tres cualidades que yo siempre le recomiendo a los estudiantes, que son, yo siempre les digo, lean mucho, aprendan inglés y mamen gallo. Y Álvaro Cepeda aprendió inglés, leía mucho y mamaba gallo todo el tiempo. Entonces me parece que es una figura arquetípica. Lo segundo, quiero saludar a los compiladores de este libro que estamos publicando hoy, Los años del aprendizaje, con los primeros escritos inéditos de Álvaro Cepeda Zamudio.
a Tita Cepeda y a Julio Lacigrey, que fueron los que hicieron esta paciente labor de compilación, que incluye, además de esos textos primerizos de Álvaro Cepeda, incluye también textos de algunas personas que se refirieron a su obra, y otros textos más de Álvaro Cepeda. Darle nuevamente y enterarlos a los que no lo saben, que muy generosamente la Tita Cepeda donó a la Biblioteca de la Universidad del Norte, Carcy Parish, Biblioteca Carcy Parish, la biblioteca de Álvaro Cepeda Salud. Biblioteca maravillosa, con más de 1.700 ejemplares, donde se ve la amplitud de intereses de Álvaro. Leía de arte, leía muchísimo de cine, leía muchísimo, y en el idioma original, de la literatura anglosajona de Estados Unidos, de Gran Bretaña, y literatura universal, por supuesto. Y esos intereses están ahí plasmados en esa biblioteca, que le va a servir mucho a quienes investiguen sobre Álvaro Cepeda Zamudio, pues mirar lo que él leyó. Mencionar también que vamos a publicar en edición facsimilar, ojalá este año pueda estar listo, el libro Los cuentos de Juana, en la edición de 1972, donde se asociaron Álvaro Cepeda y Alejandro Obregón, dos de nuestros maravillosos talentos barranquilleros, para hacer ese libro, que con textos de Álvaro y ilustraciones de Alejandro Obregón, pero donde se ve que metió la mano Álvaro, tanto que ellos un ejemplar firmaron Álvaro, con letra de Álvaro Obregón, como un personaje, porque en cierta forma ese libro fue ese libro, incluido en las ilustraciones, fue producto de el trabajo de estas dos figuras fundacionales de nuestra tradición intelectual. Entonces felicitar a Tony Celia por esta labor que está haciendo desde Cayena. Queremos hacer un impacto cultural grande en la ciudad. Tenemos un proyecto de hacer un centro cultural en la universidad, donde tengamos una librería acogedora, café acogedor, sitios de comida, sitios para exposiciones, sitio para la presencia de artistas. Sin más preámbulos, pues le doy la palabra a quien me sigue en el uso de la palabra. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan en este momento, y los invito a que lean el libro, que está maravilloso. Muchas gracias. Hola, bueno, buenas tardes a todos y todas los que nos están escuchando, y gracias Tony y al señor rector por la presentación inicial. Mi nombre es Farideh Lugo y bueno, tuve la fortuna de colaborar en la coordinación editorial del libro que lanzan de hoy, presentando el día de hoy y comentando con ustedes. De la mano, por supuesto, de quienes fueron los compiladores, coordinadores de esta obra, que son Julio Olaciregui y Tita de Cepeda. Entonces, quiero empezar lanzándoles una pregunta que siempre me gusta explorar, el detrás de cámara, el tras proyectos editoriales, porque pues estamos acostumbrados a ver el libro, a ver el objeto acabado, perfecto, corregido. Eso siempre nace un proyecto, como una lluvia de muchas ideas, de muchos deseos,
que en el transcurso de meses, incluso años, se va transformando y va tomando esa cara que luego llega a los lectores. Entonces, mi primera pregunta para ellos es, ¿cómo surgió ese deseo y esa alianza de ustedes dos para formar ese dúo de compiladores, coordinadores y sacar adelante este proyecto editorial? ¿De dónde surgió el deseo y la alianza para hacer esto? Tita. ¿Tita tiene que hablar ahora? Bueno, yo pienso que esto es enteramente de la culpa de Olaciregui. Y yo, hablando sobre los papeles que se habían ido para la Luis Ángel Arango de Cepeda, empezamos a ver que había muchos papeles anteriores a los que se fueron a la Luis Ángel. Entonces empezamos a coordinar papeles y nos fuimos encontrando que había algunas cosas absolutamente inéditas, insólitas, extravagantes y muy atractivas. Entonces, eso fue lo que creo que primero se nos ocurrió, o se le ocurrió a Julio, y empezamos a buscar todo esto y encontramos este tesoro inédito, y por eso está aquí ese tesoro inédito. Y también, antes de eso, debía agradecer al doctor Meisel y a Tony por esta presentación tan simpática, tan agradable. Y ahora viene Julio a hablar de lo que sabemos. Bueno, muchas gracias, Tita, y gracias a la Universidad del Norte, al señor rector Adolfo Meisel y a Tony, a Adriana Maestre también, la directora de la editorial, por este momento y por el lanzamiento del libro que se llama Los años de aprendizaje de Álvaro Cepeda Zamudio, que como yo pensaba era un homenaje también a Goethe y los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, que tiene una novela llamada así, y es muy linda esa época en que el joven escritor Álvaro Cepeda tiene 24 años cuando viaja a Estados Unidos a aprender, a estudiar. Y por eso está esa fotografía frente a la Universidad de Columbia, que lo representa como un joven galán con esa chaqueta que tiene como de aviador, y ahí frente al alma mater. Estaba en ese momento brillante, y que el título de su libro, que saldrá en 1954, todos estábamos a la espera. Él es justamente esa sensación de la juventud, de qué será de nosotros, qué vamos a hacer con estas energías que tenemos. Estamos esperando que nos llegue la iluminación, vamos a trabajar por esta iluminación. Y eso es lo que se refleja en este libro, que gracias a Tita, ella es muy modesta, pero ella tenía esos papeles guardados de Álvaro, esas carpetas, y eso en una labor muy paciente de varios meses y hasta años, fue organizándolos hasta enviarlos a la Biblioteca Luis Ángel Arango. Y un día ella me llamó y me dijo: Julio, mira lo que hay acá, vente para acá, vamos a mirar estos papeles. Y hay que decir que muchos de estos textos Álvaro los escribió en inglés, y eran tareas que él debía hacer para la Universidad de Columbia y para la Universidad de Michigan, donde él estudió varios semestres, periodismo y literatura, y hacía las tareas, las redacciones en inglés. Y Tita, que sabe muy bien inglés, y yo nos pusimos a ponerlo en castellano, en español, y hicimos esas traducciones de esos textos, que la mayoría son inéditos. Bueno, hay otros textos que fueron publicados en el libro Al margen de la ruta, que sacó el profesor Jacques Gilard en la edición de aquella de La oveja negra, o de Colcultura, creo. Y hay textos que ya se habían publicado, pero lo esencial son unos 15 o 20 textos que nunca se habían publicado y como lo dije ya, que estaban en inglés y que Álvaro nos legó, y que si no hubiera sido por Tita se hubieran quedado en el olvido, en ese polvo de los archivos, en las carpetas, y ahora se encuentran en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Y es cierto que esta es una mina, porque es una parte de lo que dejó Álvaro, es una mina para los futuros investigadores podrían sacar varios volúmenes con los textos que hay todavía por ahí guardados en esos papeles de Álvaro.
Ese es el origen, bueno, y la amistad que Tita me ha distinguido, que cuando iba a París íbamos a ver a Marvel Moreno, a veces yo la acompañaba y íbamos hasta allá, o paseábamos por los jardines del Palais Royal, de Tuileries, y entonces cuando yo llegaba a Barranquilla o en Cartagena, en el Festival de Cine, nos encontramos alguna vez, cuando vieron Juana, tenía el pelo de oro, estaba Pacho Botilla, ya estaba García Márquez, y recuerdo que en esos años fuimos armando esta complicidad para organizar este libro que hoy presentamos ante ustedes. Ese es más o menos el origen de este proyecto. Ok, qué bonito y qué paciente ese trabajo y esa labor arqueológica literaria. Me parece realmente fascinante. Yo quiero preguntarles, bueno, primero me parece sorprendente que quedaran cosas inéditas de un escritor como él, ¿no? Alguien que revolucionó la narrativa en Colombia y además es uno de los promotores del boom latinoamericano. Es como increíble que todavía hubiese cosas inéditas de un escritor como Cepeda Zamudio. Y mi siguiente pregunta va hacia la mirada de la génesis. ¿Por qué se interesaron específicamente, para que compartan eso con las personas que nos están escuchando, con la génesis de su escritura, con esos primeros años de aprendizaje? ¿Ustedes en algún momento sintieron que había un vacío o un desconocimiento o falta de publicaciones al respecto sobre su obra inicial? Bueno, yo puedo contestarte, Faride, que en claro. Mi caso... En mi caso, yo veía que se hablaba mucho de Álvaro como escritor, pero Álvaro nunca pensó en sí mismo como escritor. Él pensaba en sí mismo como reportero. Para él, lo máximo que había en el mundo era ser un reportero. Y esto fue lo que con Julio nos motivó a buscar todos estos papeles que todavía estaban ocultos. Y hay unos que son de una especialidad increíble, por ese que escribió sobre Leandro Díaz, por ejemplo. Bueno, esa es una cosa maravillosa. Y el que escribió sobre el futbolista, que hasta yo olvido el nombre. Garrincha. ¿Cómo? Sobre Garrincha. Garrincha, esa nota, no sé cómo calificarla, que escribió sobre Garrincha y le dio la vuelta al mundo, porque gente de muchos países me escribían para que se las mandara, porque habían oído a no sé quién hablar de la nota sobre Garrincha y que querían saber sobre Garrincha. Eso fue una cosa fantástica. Entonces, pues hay un reconocimiento como autor, pero han olvidado que él fue un periodista de sangre fundamental para él y que empezó muy temprano. Hay notas de él, estaba hoy recordando, de 1944. Entonces, en el 1944 estaba todavía en el bachillerato. Estaba en tercero o cuarto de bachillerato y salía de la escuela temprano y se iba para hablar con Reyes Echandía, con Julián Davis, con Julián Davis Echandía, que era el director del Nacional, un periódico absolutamente espectacular y escandaloso. Y allá se iba a trabajar. Y cuando Julián lo manda a cubrir el suramericano de fútbol en el año 47 a Guayaquil, él escribe unas notas preciosas que están en el libro que Julio mencionó sobre la gente que vio en Guayaquil. Pero hay una nota de él mismo que dice que cuando él regresó de Guayaquil ya era un periodista.
como lo máximo que podía alcanzar en el mundo. Y entonces yo sí quisiera hacer ese reconocimiento aquí, porque todo el mundo habla del claro. autor, del autor, del autor. Pero es que detrás del autor estaba el periodista. Para él no había una diferenciación. El periodista siempre está detrás del autor. En el caso de Cepeda, pues, para él, como si tuviera una doble vida, pero no era una doble vida, es que él era así. Y eso me gusta decirlo aquí y confirmarlo. Sí, claro. Hay un ejercicio muy constante de la escritura y el periodismo te lleva a eso, a estar escribiendo prácticamente a diario, ¿no? Y estar muy atento a lo contemporáneo, a lo actual, estar cazando los temas. Y qué bueno que menciones el viaje a Ecuador y esa transformación y esa revelación que él tiene después de venir de Ecuador y decir, soy un periodista, porque precisamente mi siguiente pregunta está relacionada con esos tránsitos que él tuvo, Colombia, Estados Unidos, y para contextualizar un poco más a las personas que nos están escuchando y que entiendan cómo es la estructura del libro, hay capítulos en donde tenemos textos de Cepeda Zamudio escritos en Estados Unidos, hay otros capítulos donde hay traducciones de él al español, y hay otros capítulos donde hay textos de intelectuales, estudiosos y cercanos a él sobre su obra. Esa es más o menos la estructura del libro. Pero entonces yo pensaba como debió ser muy, muy importante en la vida de él haber estado alrededor de un año en Estados Unidos estudiando, ¿no? En una época en la que yo me imagino que un grupo muy reducido de personas tenía esa posibilidad de salir al extranjero y tener esas oportunidades de viajar y estudiar en el exterior. Entonces mi pregunta va a de qué maneras, tanto en su obra como en su vida, ese transitar por Estados Unidos, Colombia, Ecuador, como lo acaba de mencionar la Tita, marcó su trayectoria. Y eso entonces también nos dará pie para hablar un poco de esos textos que presenta el libro de él como traductor y de él como periodista también. Bueno, él mismo lo dice, él mismo lo dice en alguno de sus papeles, dice que él fue no a estudiar periodismo en los Estados Unidos, no, él fue a conocer, a tratar de entender cómo era el periodismo anglosajón. Él fue a eso exactamente, lo dice en alguno de sus papeles. Y por eso estuvo en esas universidades y estudió y escribió allá, porque hay cuentos escritos allá, están firmados con Alma Michigan, Nueva York, no sé qué cosa, en fin. Entonces, el propósito de ir a los Estados Unidos no fue estudiar periodismo, fue a ver, analizar cómo era el proceso anglosajón. Él lo dice en uno de sus papeles. Y lo consiguió. Sí. ¿Julio? Sí, el viaje a Estados Unidos parecía, bueno, como él había estudiado aquí en el colegio americano, y sí. Parecía como destinado que tenía que irse para Estados Unidos a hacer una carrera allá, en un momento dado, lo que se ve como casi como una vía, aunque ¿sí? Después cambió un poco, ¿verdad? Porque esta manera de, como tú dices, no fue a estudiar, porque ya él era un hombre, incluso ya era columnista acá, y lo dice por ahí en otro texto, sí. Yo pienso que eso se va a reflejar en su libro de cuentos que publicará 4 años después, todos estábamos a la espera, esa soledad que sufrió allá un poco, ¿no? Esa lejanía de acá de Colombia, de Ciénaga, ese mundo que se ve en esos cuentos de todos estábamos a la espera, para él fue como necesario salir de acá del trópico a esas estaciones, al frío de allá
de Nueva York y de Alma, Alma, la ciudad de Alma, allá en Michigan, ¿cierto, Tita? Sí, tienes toda la razón, claro que sí. Y toda esa salida a los Estados Unidos, ¿verdad? También llevó, lo llevó a él a entender que la soledad no estaba solamente aquí, que la soledad está en todo el mundo. Donde quiera que uno vaya, uno lleva su soledad a cuestas. Y eso también a él lo marcó muchísimo eso. Y algunas de sus, de los versitos, poemitas que escribe antes de los cuentos, siempre está hablando de la soledad. De la soledad en Chattanooga, sí. De la soledad en Nueva York. Sí. Pues una soledad que no es una soledad, no es la soledad de hola, soledad, no, es un elemento más profundo, ¿no? Más profundo. Y que él lo siente y lo siente en otras personas también. Y lo describe porque en algunos cuentos de Todos Estábamos a la Espera, él describe cómo la música que viene de atrás del bar, hay alguien que se coloca como en la mitad y le interrumpe en la llegada de la soledad. Que no recuerdo el nombre del cuento, pero sí están los libros, en el libro ese de Todos Estábamos. Sí, ¿Maride? Sí, está en el cuento de Todos Estábamos a la Espera. El que llega al bar y habla y no los deja a ellos estar solos y tranquilos pensando. Y entonces el tapón, música, la excusa para mantenerse solo. Ah, pues, bueno, yo creo que nos podemos ir. Ah, que recordé de repente un texto de un señor Saavedra. Saavedra, sí, está en el libro, sí. Que él tiene una historia sobre los bares de Nueva York y se llama así, que hay un leitmotiv en los bares de Nueva York. Uh-huh. Y describe todos los bares de la calle 123, donde estaba Columbia, hasta abajo, abajo en el Bronx. En el Bowery. Y entonces es una cosa muy bella y que recomiendo mucho. Recomiendo mucho de los textos que incluimos en este libro, recomiendo mucho el libro del leitmotiv en los bares de Nueva York. El bar como leitmotiv. Sí. Exacto. Sí. Igual es súper interesante la ambigüedad porque se supone que es un lugar al que vamos a socializar, pero muchos de estos personajes van a estar solos, acompañados el bar. Sí. Y también que hay una diferencia que uno debe, difícil tratar de entender, pero hay una diferencia entre los bares de esa época, ¿no? Porque estamos hablando de 1950, ¿verdad? A los bares de Colombia, que no son como los bares de allá, ni en 1950 ni hoy en día. Entonces hay que hacer una especie de... No sé si se llama transición mental para entender también el leitmotiv de los bares. Sí, el contextualizarnos, sí. Y bueno, yo de la soledad quisiera pasar al tema de los amigos. Viendo esos capítulos de las diferentes voces, analizando la obra de Cepeda Zamudio, pensé en lo necesario que son los circuitos artísticos, que son los grupos, que son los colectivos, para que en su momento un creador, un escritor o un pintor, cualquier artista, pueda llegar a posicionarse. Siempre es muy importante que cuando los libros aparezcan o aparecen, respuesta. En nuestro caso, por ejemplo, las reseñas son esenciales. Es la respuesta que llega a una publicación. Y me parece además súper triste cuando se publican cosas y la respuesta es el silencio y no se sabe cómo llega ese libro a los lectores. Además, pensando en la importancia
de tener una constancia y un testimonio de la recepción de los textos para más adelante los estudios de la crítica literaria, ¿no? O sea, ¿qué dijeron o qué pasó o qué pensaron cuando X autor escribió y publicó X libro? Entonces, pensando en esta idea de grupo, de colectivo, quería preguntarles cuál fue el papel de sus amigos literarios que le fueron contemporáneos en su carrera de creación. Y entendiendo además que, aunque a Cepeda Zamudio se le incluye en el grupo de Barranquilla, eso no significa que todos los miembros del grupo sean homogéneos. Al contrario, todos encontraron su manera particular de expresarse a través de la literatura. Pero ¿cómo ven ustedes esa recepción y ese apoyo o no que él tuvo de sus contemporáneos? Julio, no sé, yo pienso que él era un periodista desde mucho antes de encontrar a ninguno de sus amigos. Por eso te menciono que hay, o te mencioné, no recuerdo si fue aquí en este momento. Él tiene, por ejemplo, unas columnas escritas en 1944. Él no conocía a nadie en ese momento, pero es él. Él tiene periódicos en esa época. Tiene varios periódicos que va publicando de manera, si tiene dinero para pagar el trabajo al Heraldo, que era el que le hacía las cosas. Entonces, él parece que él solo tenía esa fuerza. Sí, él no había conocido a nadie todavía. Y ya había hecho varios periódicos. Entonces, es posible que en otros casos sí sea el empuje de los amigos el que saca adelante a un determinado autor. Pero en el caso de Álvaro, no sé si Julio, en el caso de Álvaro, él salió solito. Cuéntame, Julio. Sí, bueno, pues digamos que ahí se podría pensar en el tiempo, ¿no? En los años que van pasando. Cuando él regresa a Estados Unidos, es 1950, digamos que ya ha cumplido una etapa, como tú dices, de reportero, y en Estados Unidos él se vuelve un estudiante de literatura, estaba dedicado a estudiar. En este libro que se lanza hoy, La Uninorte, que lanza hoy La Uninorte, la editorial, hay textos sobre la casa de Bernarda Alba, hay textos sobre Faulkner, sobre Joyce, sobre hay una especie de canon de la literatura colombiana, cuáles son los mejores libros de la literatura colombiana. O sea que cuando uno ve estos textos, uno está en presencia de un estudiante de literatura, digamos, a nivel de doctorado, de maestría. Él estaba estudiando y en un año, en dos semestres, él es, en Estados Unidos parece que hubiera hecho una carrera de 5 años. Porque había, y hay un cuento en el libro de Todos Estábamos a la Espera que se llama Un Cuento para Saroyan, que lo pinta él como estudiante de literatura en un aula, y va a una librería a comprar el libro que le aconsejó el profesor, y tiene ahí una historia de estudiante. Y Cecilia Porras, la pintora cartagenera, que lo dibuja con un suéter de la Columbia University y las manos en los bolsillos, caminando por el campus. Uno se imagina muy bien a ese joven estudiante, a ese muchacho tan bello que era él, caminando por ahí, preparándose para convertirse en Álvaro Cepeda Zamudio, porque en esa época era un muchacho con mucho futuro, mucha esperanza. Y cuando regresa aquí a Barranquilla es cuando ya empiezan los otros a rodearlo, y, o sea, el propio García Márquez lo recibe en el aeropuerto y le dice, yo creo que el propio García Márquez, que como cuenta después Gerald Martín en la biografía y lo cuenta, Álvaro se lo llevó para su casa y le dijo, vea, llévese los libros que quiera, maestro, le dijo a Gabo, llévese a la vieja Virginia Woolf, llévese a este a Faulkner, lea esto. O sea, sí. Él llevaba como una ventaja, él llevaba una ventaja sobre el mismo Gabo. Y luego, bueno, ya se pusieron, y él fue mayor, Álvaro y Alfonso y Germán Vargas. O sea, ellos dos eran los, digamos, las figuras que los otros compañeros estaban ahí como apoyando, aplaudiendo, leyendo, diciendo, sigan, sigan, muchachos. Ramón Viñes, ellos, o sea, lo,
sí. Los impulsaron. Sí. Sí. Pero bueno, él sigue. ¿Y sabes lo que descubrí cuando estaba empacando para entregarla? Encontré un Ulises de 1945. O sea, que había leído. ¡Qué belleza! Sí, la edición. Sí, Ulises, de 1945. O sea, estaba, no había salido del bachillerato todavía. Y ya, y él ya estaba. Ya estaba con ese ladrillo. Aventurándose en aguas profundas. Sí. Sí. Bueno, yo, la verdad, hay dos cosas. Ay, disculpa, Tita, si te interrumpí. Disculpa. Perdón. ¿Ibas a decir algo más? No, sigue. No. Yo les quería comentar que, bueno, hubo muchas cosas que me sorprendieron del libro, pero una de esas tiene relación con lo que estaba diciendo Julio y es todo lo que él fue a estudiar. Es decir, él recibió cursos hasta de edición, de diseño gráfico, además de estar estudiando inglés, además de estar estudiando literatura comparada. Pero me llamó mucho lo de la edición y además ese texto buenísimo que tiene como los apuntes y los consejos para crear un periódico. Además con una ironía increíble, tipo, si no hay noticias en la ciudad para contar, el periódico debe inventarse las noticias. Si no hay un evento que reseñar, el periódico debe celebrar el evento. O sea, me pareció maravilloso eso y también saber que él había estudiado edición. Y lo otro que me gustó muchísimo fue como poder ver años después cómo hay intelectuales con una intuición súper afinadísima, como la de Héctor Rojas Hernando, dice, este es uno de los escritores más importantes de Colombia, o la de el cuentista que admiro muchísimo también, Hernando Téllez, cuando dice, Cecilia Porras, que hizo estas ilustraciones, y Álvaro Cepeda Zamudio, que para él en ese momento eran desconocidos, puedo asegurar que van a pasar a la historia. Entonces, es como, sí, es muy fuerte leer eso mucho tiempo después y saber, oye, esta gente, ¿cómo pudo captar eso? Y cómo pudo ser tan precisa a la hora de ver ese talento ahí. Proféticos. Sí, muy, además, muy, muy bello. Oye, el que es escritor también tiene ese sentido, ¿no? Tiene una especie de séptimo sentido de encontrar o vislumbrar quién viene ahí escribiendo. Sí, eso lo tenía Téllez. Sí. ¿Julio? Sí, súper interesante. Ahí les boto esas perlas para que se animen a leer el libro porque sí, tiene unas cositas maravillosas. No sé, Julio, si quieres a agregar algo o pasamos al penúltimo punto. No, sobre el penúltimo punto. El penúltimo punto es un ejercicio. Ah. ¿No? Es decir, bueno, para no reiterar, sí, el libro contiene textos de Juan B. Fernández Renovici, que también era el director del Heraldo, que también era un intelectual, había estado en París estudiando filosofía y que admiraba mucho a Álvaro también y escribió un texto sobre todo estábamos a la espera. Hay tres textos, uno de Héctor Rojas Erazo, otro de Hernando Téllez y otro de Juan B. Fernández sobre este libro y que después vamos a ver que Jacques Gillard y Fabio Rodríguez Amaya y Álvaro Medina y otros intelectuales le van a darle la importancia de este, van a analizar este libro, la importancia que tiene este libro cuando rompe con el provincialismo y te ofrece una literatura nueva gracias a las enseñanzas que tuvo Álvaro de la literatura anglosajona. Pero Jacques Gillard, del cual hablaremos seguramente un poco, Jacques Gillard señala que en este libro, sobre que la mayoría de los cuentos ocurren en Estados Unidos, hay un cuento que ocurre en Ciénaga Magdalena, que se llama Hay que buscar a Regina. O sea que Álvaro nunca olvidó su Ciénaga, donde pasó varios años en su infancia. Esto es muy, muy digamos, conmovedor, ¿no? Este, el aporte que hizo Ciénaga Magdalena, este pueblo
esta ciudad grande y oculta por la carretera Santa Marta, y tan histórica, Ciénaga, donde Álvaro vivió como 6 o 7 años cuando era un niño. Sí. Bueno, y es que vivió... Pero no la olvida para nada, sí. Porque incluso en el epígrafe de Todos Estábamos a la Espera, ahí está Ciénaga Magdalena, al lado de Michigan, al lado de Tennessee, proponiendo la universalidad. Sí, pero tú sabes seguramente que él tiene varios textos sobre Ciénaga. Esos textos sobre Ciénaga, claro, salieron publicados en los libritos que hace la universidad también, que se llaman Providencia. Sí. Ahí salieron varios textos sobre Ciénaga, que los hizo con Adriana Rosas. Julio, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, claro. Y en este y en los años de aprendizaje retomamos esos textos sobre Ciénaga, que era el viaje entre el caño de las compañías hasta, claro, Ciénaga por barco, que yo también, claro, tuve oportunidad de hacer ese viaje cuando era niño. Antes de la carretera, no existía la carretera, Ciénaga. Sí, por eso que Gilard siempre insiste en que hasta los temas de Cepeda eran de él. Porque tú hablas de los amigos, pero es que hasta los temas de Cepeda eran de él propios, que había adquirido a lo largo de su corta vida en ese momento, pero que estaban todos como inscritos, esculpidos en su mente. Y salieron todos. En el 1954 salieron muchas de esas cosas que él tenía guardadas aparte. Yo creo que... Bueno, yo la verdad me iba a guardar la pregunta de Jacques Gilard porque nos veía cortos de tiempo, pero ya que lo han mencionado tantas veces, pues no me voy a guardar la pregunta. Tal vez es una de las preguntas más espinosas de este diálogo. Con grata satisfacción el rescate que Gilard ha hecho de intelectuales como Cepeda Zamudio y sobre todo como Marvel Moreno. Y les quería preguntar si ustedes creen que hay una sutil cultura de la validación internacional antes de la aceptación local para la literatura del Caribe. Bueno, yo no lo sé. No sé si Julio lo sabe. No, pero desarrolla tu idea de Tita que iba a decir sobre, ¿no? Pues ya Gilard llegó a Barranquilla atraído ya conocía bastante lo que había publicado Gabriel García Márquez y Cepeda y Formayor, y vino a investigar aquí, y después, claro, hubo como un ir y venir entre Europa y Barranquilla, y las investigaciones que hizo ya sacando la jirafa y después los textos que sacó de la casa de Tita, donde estaban los textos de Álvaro también, y los textos de Formayor, de Alfonso, los de Germán. Fue un maravilloso encuentro entre ese deseo de ese profesor, de ese científico literario, y lo que encontró acá y lo que sacó a flote de todo este magma de material de literatura que había. O sea que sí, bueno, en parte sí es necesario ir al exterior, volver, y que muchas veces perdemos de vista que Colombia está dentro del mundo y Colombia le pertenece al mundo. Y nosotros formamos parte de una historia mundial también en Colombia. Sí. Ahora más. Sí, el tránsito, los puentes en múltiples direcciones son claves. Bueno, aquí me están pidiendo que por favor le pregunte a la Tita sobre la frase del Nene: yo soy un cienaguero universal. Pregunta de Adolfo Meisel. El doctor Meisel pregunta eso. Bueno, le tengo que decir la verdad. Entonces, ellos estaban, él y Gavito, en mi casa hablando, conversando, y de pronto se paran de un lugar y vienen los dos muertos de la risa, muertos de la risa. Sí, tú eres un cienaguero universal y yo soy un aracatero universal. Esa es la historia de esa frase.
Y yo creo que resume mucho de lo que hemos estado conversando, ¿no? Ese ir, volver, pero seguir con la nostalgia de Ciénaga y compararla y ponerla al mismo nivel de cualquier otra ciudad del mundo, ¿no? El sentimiento universal. Hizo una película que se llama La Langosta Azul. Y toda la película habla, es de Ciénaga, el pueblo que él va, ¿cómo se dice en español? Filmando. Sí. Filmando el pueblo, pero es Ciénaga el que está en su mente, en esa película, que por cierto ha tomado un auge. Aprovecho aquí para hacerle propaganda a La Langosta Azul. Se fue el Museo Metropolitano de Nueva York, pidió la langosta y se la llevó para un congreso internacional de cine surrealista. Fueron a dar hasta Londres a la Galería Tate y fueron un éxito. No más, no digo fantástico, más. Fantástico, fantástico. Bueno, yo creo que para ir cerrando, entonces les propongo el breve ejercicio y es, si tuvieran enfrente a su lector, a su futuro lector de los años de aprendizaje, Álvaro Cepeda Zamudio, ¿cómo le recomendarían este libro y qué puede encontrar ese futuro lector en este libro? ¿Qué podemos recomendar, Julio? Sí, ¿qué dirías tú a un muchacho que te pregunte, Tita? ¿Cómo le recomendarías el libro? Bueno, pero Julio, claro que recomendamos el libro. Lo recomendamos de principio a fin, con mucha modestidad se dice, no sé. Sí, yo pienso, bueno, ahora que están han tomado tanto auge los talleres de escritura creativa, las facultades, que esto que de pronto comenzó en Estados Unidos, el libro de Álvaro Cepeda es como un taller de escritura en 185 páginas, o sea, un joven estudiante de literatura que abra este libro puede decir, se puede escribir, cuál es el libro que debo leer. Hay una serie de recomendaciones de libros que tiene que leer, un poco, ¿no?, sin querer. Como decía el rector, por lo menos apréndase una lengua extranjera, inglés, francés, italiano, alemán, para que salga un poco de su casa y pueda conocer otros escritores en su propio idioma. Esto es muy importante. Y viajar, ¿no? Viajar, poder viajar para salir de la aldea. Y esto decía Jacques Gilard, lo dice, se puede escribir sobre la aldea, pero no de una manera aldeana, sino de una manera universal. O sea, por eso él lo dice, soy un cienaguero universal. Usted puede escribir sobre un pueblito, pero lo puede escribir de una manera universal. O sea que yo le recomendaría este libro a todo joven, a toda muchacha que quiera ser escritor o escritora, y que diga, bueno, ¿qué debo hacer para escribir? Bueno, leer mucho y estar al tanto y tener el corazón abierto, viajar, enamorarse y tomar apuntes y escribir, sí, leer mucho sobre todo. Sí. Bueno, aquí estoy viendo algunas intervenciones de gente que nos está viendo. Sí, ya les voy a pasar las preguntas. Bueno, primero aprovechar para saludar porque vi que estaba la historiadora del arte Isabel Cristina Ramírez, que admiro muchísimo y estar por sacar un libro también súper interesante sobre la historia del arte en el Caribe colombiano en la segunda mitad del siglo XX. Ella aplaude tu trabajo, Tita, con el archivo de Álvaro Cepeda Zamudio, aplaude la labor que has hecho con ese archivo y la difusión que le has dado. Y tenemos una pregunta. ¿Hay alguien interesado en saber acerca del origen del que dicen es el primer cuento escrito por Cepeda? Proyecto para la biografía de una mujer sin tiempo. ¿Alguna anécdota sobre su publicación? Bueno, sabes, ese cuento lo encontró Gilard. Yo ni siquiera conocía este cuento. Él lo encontró en alguno de mis
estantes. Y lo sacó adelante, dijo, escribió sobre el cuento, habló sobre la maravilla que era la historia de la mujer sin tiempo. En fin, sacó el cuento, como quien dice, a la luz. Es más que puedo hablar, pues, porque Hilar además fue un interesado toda la vida de este, de Álvaro, de este escritor, y escribió kilómetros sobre la vida y la obra de Cepeda. Y este cuento le hizo una impresión enorme. Tú sabes que Hilar se metió en lo que era el Nacional en esa época. El Nacional en esa época está lo que se llama hoy la Carrera Líbano, donde está el Teatro Colón, o donde estaba el Teatro Colón. Ahí estaba el Nacional. Y él se metió en todos los periódicos que podía. Y cuando se metió en este, que se encaramó en un ático con todo el sol encima. Cuando yo llegué allá, parecía una langosta, el rojo, rojo. Y había encontrado este cuento. Sí. Y entonces, sí, Julio, ¿recuerdas algo? Sí, en el libro. La importancia de escarbar. En los años de aprendizaje hay un texto de Jacques Hilar que se llama De Nueva York a Ciénaga, donde él habla de este cuento. Y sí, y este cuento está publicado, bueno, en Todos Estábamos a la Espera. Son unos fragmentos, son fragmentos. Y es cierto que este cuento, sí, cuando uno lo lee, prefigura de Hugo Roman, la nueva novela francesa. Es un cuento muy especial, del narrador y cómo está contado este fragmento, este cuento, esa historia. Y bueno, como ya Gilar lo destaca en este artículo que está en el libro que estamos lanzando hoy. Así que ahí está un poco la respuesta. Entonces, para la persona que nos estaba escuchando, pues ahí encontró su respuesta. También gracias. Gabriela estaba conversando, pero no se fue, no alcancé a ver lo que decía Gabriela. Gracias, Gabriela, por estarnos viendo y escuchando. La nieta. Sí. Gabriela, saludos y felicidades a ti, Julio, todo el equipo por esta gran compilación. Eso, sí. Gracias a los que nos estuvieron escuchando, los que sacaron su tiempo para estar pendientes de esto. Agradezco al rector Adolfo Meisel, que apoya tanto estas iniciativas culturales, a Cayenas, o la dirección de Tony Celia, que está haciendo un trabajo maravilloso y revolucionario, y por supuesto a Ediciones Uninorte, y a todo el equipo que trabajó en el libro, porque de verdad siempre hay mucha gente detrás de las publicaciones, correctores de estilo, diagramadores, ilustradores, editores, es una cadena larguísima de gente que hace que esto sea posible, y la verdad es que Ediciones Uninorte ha venido haciendo un rescate de textos valiosísimos para el Caribe, que le está dando un perfil muy interesante al sello. Claro. Yo también agradezco el espacio de poder estar aquí con ustedes dos. Los editores siempre somos súper invisibles y nunca estamos en casi nada. Siempre nuestro trabajo es como, sí, ser invisibles, que el libro salga perfecto, que no haya errores y que nadie se pregunte quién editó eso, porque pues, todo está bien. Pero recuerdo que la edición esa tiene la revisión tuya. El que salió o el que está proyectado tiene revisión de Farideh. La correctora fue Ana Serna, pero sí, por supuesto, yo también lo leí, también lo revisé, porque estuve con la coordinación editorial. Y bueno, la verdad fue como un placer inmenso estar hoy con ustedes conversando. Muchas gracias por su tiempo, por la disposición. Y yo quisiera que nos despidiéramos con un fragmento del libro para dejar invitados a los que nos conectan. Aquí pasó está pasando una moto por acá cerca. Ah, puede ser, o un helicóptero. Que sí, mirando desde lo alto. Ya pasó. Si quieres leer un fragmento, se llama La Infancia.
El recuerdo de mi infancia viene a mí como una película borrosa. ¿Por dónde arranca? La infancia. Dice, el recuerdo de la infancia viene a mí como una película borrosa con algunas escenas totalmente desintegradas. Otras están llenas de espacios en blanco donde escasamente puedo reconocer las figuras que mi memoria trae, casi todas llenas de color y de imágenes que por una u otra razón están firmemente marcadas en mi mente. Están esos días cuando vivíamos en la pequeña casa rosada frente al mar y recuerdo el tren pasando y la gente, mis amigos, como yo los llamaba, me saludaban desde las ventanillas y los barcos saliendo del largo, largo muelle que comenzaba en la pura playa y penetraba lejos dentro del mar. Están esos días cuando nos mudamos a aquel pueblo sombrío del cual nunca supe el nombre, donde nunca pude ver el mar porque no había mar. Había aquella finca y el día en que mi padre me dio mi primer caballo y también cuando mis padres tuvieron que matarlo y yo pasé toda la noche llorando en la cerca del corral. Está la ciudad y mi escuela presbiteriana, y recuerdo que me llevó mucho tiempo darme cuenta que el largo corredor sin imágenes o santos era también una iglesia. Recuerdo que un día llegué a casa con mi boletín preguntando si mi padre ya había regresado de Rochester. Pensé que Rochester era también una finca, porque en Sudamérica nosotros nombramos a las fincas con los más extraños nombres, y mi madre me dijo calladamente que desde ese día yo debía firmar el boletín, porque era el hombre de la casa. Empecé a llorar, pero no sabía por qué. Cuando al día siguiente me di cuenta de lo que había pasado, me sentí perdido, perdido y muy triste. Todo esto parecía un mal sueño, muy malo para ser solo un sueño. Recuerdo la forma como me enseñaron. Puedo decir que aprendí de los cuentos de hadas todas las cosas que los niños aprenden de los libros de escuela y ahora sigo prefiriendo esta forma a cualquier otra. Si alguien me preguntara si quiero volver a mi infancia, seguramente no le podría responder inmediatamente. Hay muchas cosas que me gustaría tener la oportunidad de hacerlas otra vez y días que quisiera vivirlos de nuevo, pero también hay días tan desagradables y tan ingratos que ni siquiera me gusta recordar. Pero sé con seguridad una cosa, y es que no cambio ni una hora de la forma en que viví mi infancia. Aquí no hay quejas sobre mi niñez. Están esos días de mi vida en la casita cerca del mar y los viajes, verdaderos viajes, los días en que íbamos a la ciudad de nuevo. Estas no eran justamente experiencias en la escuela. Esto podía gustarme y ahora gradualmente me estaba convirtiendo en un experto con las experiencias fuera de la escuela. Siempre pensamos en nuestra infancia con nostalgia. Eso es. Bellísimo. La infancia es la patria. Bueno. Ahí está, que además es el arranque del libro. Tienen ya el libro digital disponible y de nuevo, bueno, gracias a Ediciones Uninorte por hacer este proyecto realidad. Gracias a Adriana Maestre, que sé que está tras bambalinas, pero coordinando y apoyando todo también un montón. Y bueno, creo que no queda más que despedirnos. Bueno, sí, nos despedimos. Yo también doy las gracias al doctor Adolfo, doy las gracias a Faride, doy las gracias a Adriana y doy las gracias a Julio, que siempre me apoyó a mí en todas las locuras que se me ocurrían. Adiós. Gracias, Tito. Un abrazo para ti también. Sí. Siguen entrando. Chao.